Bueno, la neurociencia lo que nos está aportando hoy en día son pruebas de muchas cosas que ya sabíamos, ¿no? Cuando voy a dar formación a profes de la etapa infantil, que ya tienen muchos años de experiencia y muchas de ellas que ya están a punto de jubilarse, y les hablo de los estudios científicos y les hablo de pruebas de neurociencia, y la neurociencia ha demostrado esto y lo otro y lo demás allá. Generalmente me lo dicen con mucho cariño, me dicen, pero bueno, pues es que vienen a confirmar lo que nosotras ya intuíamos o lo que nosotras ya sabíamos, ¿no? Ya después de tantos años de experiencia trabajando con tantos niños, pues todo esto ya nosotros ya lo intuíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la neurociencia nos está aportando mucha información muy, muy, muy relevante. A una de ellas nos sorprende y otra de ellas viene simplemente a poner sobre firme algo que ya conocíamos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de regulación emocional, ¿no? Que cada vez que sentimos cualquiera de nosotros, ¿no? Ya no solamente los niños, sino también nosotros los adultos, una emoción muy, muy intensa, como puede ser la rabia o como puede ser el miedo, la neurociencia nos ha demostrado que hay una estructura en el sistema límbico que se llama las amígdalas cerebrales, que cada vez que sentimos una emoción que es muy intensa, esa amígdala se hace más grande, ¿no? Entonces, sabemos también con estas pruebas neurocientíficas que si somos capaces de calmar a ese niño, desde mi calma, yo te calmo a ti, que es el que estás desregulado, conseguimos una vez más que las amígdalas vayan recuperando su tamaño, ¿no? Por tanto, cuando las amígdalas cerebrales están hiperactivadas, tendemos a sentir una emoción muy intensa y no podemos pensar y, por tanto, no podemos estar adaptados. Por tanto, necesito de un adulto externo que desde su calma sea capaz de calmarme a mí, ¿no? O sea, es una de las muchísimas, muchísimos resultados o conclusiones a las que llega la neurociencia hoy en día.